también anunciar. Debido a denuncias realizadas por abogados y a una serie de videos que circularon en redes sociales, la ministra de Educación anunció un proyecto de ley destinado a sancionar a los establecimientos educacionales donde haya acciones de adoctrinamiento político a menores. Profesores y especialistas iquiqueños critican la propuesta, que estaría reflejando una posición parcial de la ministra Marcela Cubillo, que aceptaría solo el sesgo de su sector. A mí me parece que es de una suspicacia innecesaria la declaración que hace la ministra, toda vez que todo contenido en cualquier asignatura que sea cursada por los alumnos, hay una lectura de fondo, hay una interpretación de fondo, hay una antropología de fondo. Por lo tanto, a mí me parece que lo que ella señala es un poco injusto. Sí me parece que si la invitación, ¿no es cierto?, tiene que ver con que puedan haber buenos intérpretes, buenos acompañamientos o guías, tanto de los profesores, de los distintos agentes educativos, como de los mismos apoderados, padres, etcétera, en la familia, que podamos ayudar en la comprensión de la historia, de los contenidos de los niños, me parece excelente. Además que yo creo que estamos en un tiempo donde es más que propicio poder potenciar lo que es el pensamiento crítico en los niños. Antecedentes nacionales dan cuenta de 28 denuncias a la Superintendencia de Educación. Me parece gravísimo lo que intenta hacer la ministra, además que es inconstitucional, puesto que hoy día se pretende cerrar colegios, es una amenaza flagrante de cerrar colegios, quitarle el decreto cooperador a sostenedores, ya sea particulares subvencionados o municipales. ¿Por qué? Porque justamente los niños, en esto de la contención que el mismo ministerio ha instruido que se haga en los colegios, los niños que están viendo esta realidad en sus casas, en sus familias, en la calle, en los medios de comunicación, son además, instruidos respecto de lo que está pasando. El dirigente del magisterio dice que la situación le recuerda a los bandos emitidos por el gobierno militar cuando se sancionaba toda disidencia. Porque además recordemos que la propia Constitución de Chile señala que el Estado chileno es un Estado laico. Al ser laico no debieran siquiera enseñarse religión alguna en los colegios. Y en los colegios se instruye y se enseña religión y se paga con fondos de impuestos de todos los chilenos a gente para que evangelice, ¿no es cierto?, con los impuestos nuestros. El ministro Cubillo en este caso está dando una opinión más bien basada en una ideología, en una toma de posición doctrinaria, que es una pretensión de que solamente el sector al cual ella se adscribe tiene la verdad. Entonces, se resiste a ver que todo sistema educativo tiene una posición política. Y en ese sentido tiene un sesgo, como ella dice, de adoctrinamiento. Agrega el profesional que la ministra pretende desconocer esa realidad educacional. Pretende escabullir eso siendo que todos los programas y los cambios que ellos han hecho son precisamente, tal como usted lo señala a propósito de las bandas, que serían como lo aceptado, un adoctrinamiento político, o dicho de una manera mucho más generalizada, un sesgo político correspondiente a una posición determinada. Los entrevistados señalan que hay que considerar la formación de bandas de guerra, los desfiles escolares, los colegios premilitares, colegios adventistas o metodistas, en cuya formación existe un sesgo específico.